Hoy vamos a instalar el motor. Pero antes, recordemos que en el episodio pasado tuve que instalar estos tornillos a falta de los tornillos cabeza plana que no encontré por ningún lado. No venían en el kit, así que tuve que comprarlos por mi cuenta. Estos son los tornillos que deben ser instalados en esta parte y voy a proceder a cambiarlos antes de instalar el motor. Se puede apreciar la diferencia. Indudablemente, es mejor utilizar el tornillo adecuado. No sobresale absolutamente nada. Y ajusta mucho mejor en la cavidad por tener forma cónica. Aquí puedes apreciar la diferencia. Ahora sí, a lo que vinimos. El kit viene sin motor, por lo que hay que comprarlo aparte. Yo he elegido este de Axial de 55 vueltas. Tengo en mis otros vehículos motores de 35 vueltas que se comportan perfectamente bien. Pero he querido esta vez conseguir el de 55 para experimentar un poco. Lo que sí viene en el set es el piñón de 12 dientes en una bolsa, el tornillo de fijación en otra bolsa diferente y en una tercera bolsa la herramienta. También hay que buscar aparte las arandelas y los tornillos de 10 milímetros. Presentamos el motor para tener una idea de dónde fijar el piñón. Introducimos el piñón. Pequeñito tornillo de fijación. Verificamos que la posición del piñón es correcta y ajustamos. Una arandela en cada tornillo. Esta parte es fácil, pero incómoda. Hay que llegar allá al fondo con estos dedotes. Después de intentarlo muchas veces sin éxito, he decidido que posiblemente sea más fácil retirar esta placa. Fijar cómodamente los tornillos con sus arandelas. Que quede floja. Y reinstalar la placa con motor incluido. Maldita sea, no cabe. Otro intento fallido. Estas arandelas sobresalen un poquitín hacia los lados y no dejan pasar por aquí. Aflojamos y lo intentamos de nuevo. ¡Voilà! Finalmente lo hemos conseguido. Ahora voy a enseñarles un truco que probablemente algunos de ustedes no sepan y que por supuesto tampoco está en el manual. Antes de fijar definitivamente los tornillos que sujetan el motor, debemos asegurarnos de que la separación entre el piñón y el spur no sea demasiado holgada, como ahí, porque se desgastaría el spur prematuramente, y tampoco demasiado ajustada, como ahí, porque se ejercerían esfuerzos inadecuados que podrían estropear el mismo spur o alguna otra pieza del mecanismo. Para ello, nos valdremos de una herramienta tecnológicamente avanzada con la que algunos de ustedes están familiarizados. Se llama pedacito de papel. Y la técnica es muy sencilla, consiste simplemente en introducir el pedacito de papel entre el piñón y el spur. Apretamos con fuerza, no excesiva fuerza, y procedemos a fijar el motor en esa posición. Lo que hemos conseguido con esto es fijar una distancia entre el piñón y el spur equivalente al grueso del papel. Giramos el mecanismo y el papel debe salir apretado, pero no roto. Probemos de nuevo con el otro lado que está limpio. Perfecto. Noten que gira con suavidad. No se siente flojo. Se siente ajustado.
más no forzado. Es importantísimo que el papelito que utilicen no sea de una revista porno. Quedarían muy mal con sus familiares y amigos. Por último, colocamos la tapa de la caja, acoplando con las guías y girando un poquitín. Si en un futuro necesitamos destapar, pues obviamente giramos en el sentido contrario. ¡Qué inteligente!